And we're down, we go, 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 go. And we're down, we go, 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 go. So we're down, we go, go, go. Hola y bienvenidos a todos aquí a Star Wars SP. Seguimos con la historia del Republic Trooper, así que vamos a hacer la misión que estábamos acabando. Vale. Muere. ¡Epa! Subimos de nivel. Y bueno, espero que os esté gustando. Quiero decir que me está llevando mucho tiempo hacer la traducción de los diálogos. Es algo más complicado de lo que había esperado. Porque como lo estoy haciendo directamente en YouTube, pues no es lo mismo. Vale. Perdemos un poco de poder, pero no importa. Nada. Vale. Y nada, simplemente si llegara el día de que sale. ¿Cuánto me faltan? Os lo dis. Vale, hay que hacer esto. Si algún día diera la gasolina que faltara, no espero que eso ocurra, pero no os preocupéis, que si aunque eso ocurriera, saldría igualmente traducido, ¿vale? Tarde o temprano, porque a lo mejor incluso puede ser que se haga pasteles. Aún estoy acabando de traducir la segunda parte y ya ha salido la primera, así que no me queda tampoco mucho tiempo. Pero bueno, yo espero que no me pase nada de eso y que pueda traeros la traducción completa para que le interese la historia. Vale, a mí por ejemplo me interesa y a veces es bueno. También os quiero comentar que lo podéis dejar en los comentarios si os interesaría que os sacara directamente toda la historia del Republic Trooper o de alguna de las, bueno, o de alguno de los personajes de este juego, porque las tengo todas, o sea, tengo todas esas historias, las he sacado de por ahí, las puedo traducir todas. Y al que le interese, pues si os interesa podéis decirlo y tranquilamente yo iré traduciéndolas y en cuanto las tenga las subo. Pero eso ya, pues si queréis, claro está, si no queréis pues nada. No me voy a poner a traducir 8 o 9 horas de cinemáticas seguidas. Ya que sinceramente es muchísimo. Hala, a tomar por culo. Así que ya sabéis, si queréis eso, comentarios y mucho apoyo. Vale. Tengo una cara es el nivel 10, coño, por favor. Este se ha quedado en el sitio. Pues nada, ya hemos conseguido todo lo que nos propusimos en este lugar, así que vamos a subir o bajar. A ver. Vale, como siempre. Estos sargentos son muy, bueno, sargentos. Vamos a ver, ahora había que hacer lo siguiente. Luego hay que ir aquí. Vale. Ahora tenemos que ir allá arriba. Perfecto. Pues nos pilla todo de mano. Vamos a evitar ahora tener algún que otro combate. Para ir un poquito más rápido. ¿Ves? Aquí hay gente pegándose. Pero se ha visto. Dios. También he hecho de menos tener un compañero. Ayuda a matar a estas cosas más rápido. Veamos.
Se puede ir directamente. Sí, parece que sí. No veo mucho problema, así que perfecto. Entramos. Sergeant, no time to waste. The bomb is behind a force field. We're breaching it. Just tell me what to do. I will disable the shield from here. You pass through and destroy its generator. When the generator is down, I will rejoin you. Is that really all we have to do? Yes. Go. Vale, pues vamos para allá. ¡Epa! He dado un botón que no era. Seguramente vosotros no habéis visto nada, pero a mí me ha saltado un par de pantallitas. A ver, ahora. Que no estaba bien sincronizado. Bueno, ahora volvamos de donde hemos salido. Si no me equivoco, ahora tenemos que destruir el generador de escudos. Aún tenemos, como podéis comprobar, lo de la experiencia. Como os dije, no avanzas y no juegas, así que perfecto. Estos grandes separatistas son muy duros. Oh, una equipación. Veamos qué hay. Me da más armadura. Y creo que la voy a coger. Pero no sé. Vamos a dejar esta. Que me gusta. Vale. Fire, we surrender. We surrender. Please, we're all hurt. Bad. We can barely walk. We won't interfere or try to stop you. I swear it. We'll walk out the door and never come back. Just please, let us live. You can go. As long as you don't cause trouble. Understood? Really? You mean it? Thank you. Thank you. You're an honorable soldier. We appreciate it. There's a lot more shooting to be done. Keep your heads down and move out. We'll do that. Thanks again. Vale. Woo! La que me ha caído en un segundo, macho. Veamos qué hay aquí. Vale. 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 Perfecto. Vale. Vamos allá. Esto es la vida real, como que no, ¿eh? Hay que te estén acribillando y que... Ah, no se la dispara todo, no, nada. Vale, ya hemos desactivado el escudo, seguramente. Es que yo no puedo ver lo de las misiones porque tengo aquí el recuadro y del tiempo y de todo, entonces no... Bueno, vosotros no estáis viendo el este del rey, del ratón. Que la parte derecha de arriba yo no puedo ver las misiones al completo porque tengo, por lo que he dicho, el cronómetro y todo. Entonces me cuesta mucho saber si he completado la misión o me falta, ¿no? Pero bueno, muere a quemar ropa. Public soldier? How did you get in here? The ZR-57. Tell me where it is.
Now. I'll tell you nothing, Republic scum! The glorious separatist movement will never submit to your decadent so-called Republic! No bomb. That's right. We're 3 steps ahead of you. 300 steps ahead. The separatist movement is an unstoppable force, driven by the will of the people. Enough. Kill him? This moron doesn't know anything. Let's off him and move on. The glorious. You don't scare me. Wait! The bomb! They moved it! They moved it! My commander came. We took the bomb down to the coast and loaded it onto a sea speeder. I don't know where it was taken after that. Extensive security. Why? It's because, well, Saffro, Viru, and Bowler here. 3 of our greatest heroes who led us in our glorious... They're officers, cell commanders. They run operations in different parts of Avilatan. They're having a conference, relocating men to different cells. They're dead, Sergeant. I'll take care of them, sir. Saffro, Viru, and Bull are priority 1 targets, Sergeant. And recovering their data on separatist cell locations and manpower is too good an opportunity to pass up. That data will be critical to learning the bomb's movements before it's too late. You have your orders. Get the data. Kill the officers. Go. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí para la semana que viene. Seguir con más Republic Troopers del Dios Republic. Así que nada, un saludo y que la fuerza os acompañe. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Dale like si es así. Compártelo con tus amigos por Facebook, WhatsApp, por donde te salga del nabo. También te dejo aquí el link para que te suscribas y 2 vídeos más para que te sigas entreteniendo. Nada más, pasad buen día.